Vamos a hacer un último ejercicio del mismo estilo, pero cambiando de tipo de carácter. En este caso vamos a ver qué pasa con la herencia de la miopía en la especie humana, o de algunos tipos de miopía, porque no todo es igual. Tenemos un ejercicio que nos dice: ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen dominante, ya nos dice el ejercicio que es A mayúscula, y el gen para la vista normal es recesivo. En este caso al gen lo podemos llamar tipo de lesión. O para resumir, siempre hay una visión. Las dos alternativas es o visión miope o visión normal. Y nos dicen que la miopía es dominante. Eso también hay que acostumbrarse a que se denota. Diciendo que el área dominante domina sobre el recesivo. A mayúscula es mayor que A minúscula. Eso quiere decir dominancia. Nos dicen, ¿cómo podrán ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope heterocigótica? Fijando aquí, introducimos ya cuál es el rango de la mujer. Este símbolo representa macho, este símbolo representa hembra. Si el hombre es de visión normal, para ello solo puede ser homocigótico recesivo. Tiene que ser así obligatoriamente. La mujer miope nos dice en el ejercicio que es heterocigótica, por lo tanto, tiene que ser A mayúscula, A minúscula. ¿Qué gametos va a formar cada uno de ellos? Esa es la generación parental. Gametos que forman. El hombre, todos los gametos que formen, solo pueden llevar la letra A minúscula. Luego el 100% de los gametos van a ser así. La mujer, la mitad de los gametos van a llevar la letra mayúscula, la mitad de los gametos van a llevar la letra A minúscula. Luego, ¿50% de los gametos A mayúscula, 50% de los gametos A minúscula? Cuando se unan este gameto con este a través de la fecundación, en la F1, vamos a tener la siguiente proporción de genotipos. Esto con esto nos va a dar este genotipo. Y este con este nos va a dar este genotipo. Hay dos combinaciones posibles. De las dos combinaciones posibles, una es así y la otra es así. Luego el reparto es la mitad son así, la mitad son así. Estos son los genotipos. Los fenotipos, estos, como la miopía es dominante y presentan al menos una letra dominante, son miopes. El 50% de la descendencia de esta pareja van a ser miopes. Y el 50% de la descendencia de esta pareja van a tener